Bienvenidos a mi parque, tu casa. Bienvenidos a iniciar esta semana cargada de muy buena energía, como siempre. Aquí nos encontramos en el canal Parque Telemedellín. Recordemos que estamos ubicados en el barrio Villa Carlota y que las puertas de este parque están abiertas para que ustedes puedan disfrutarlo desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Me encanta, ¿verdad? Ese tono de tu pelo te da una luz. Bueno, esa buena energía que tienes, como que, no sé, te ayuda como a iluminar todo el rostro. Me encanta. Buenos días a todos ustedes. Qué rico estar comenzando esta semana conectaditos con Telemedellín, conectaditos con Mi Parque, Tu Casa, para regalarles herramientas, diferentes herramientas para el bienestar, para la vida saludable y, por supuesto, para una vida más feliz, Manu. Así es. Qué bueno poder iniciar contándoles que esta semana Telemedellín, por supuesto, iniciamos con transformaciones. Yo les conté la semana pasada que quizás este programa también va a tocar algunas fibras o va a tocar algunas transformaciones que vamos a tener. Sigue Mi Parque, Tu Casa. Aquellas personas que el fin de semana me decían como que, vení, ¿qué va a pasar con Mi Parque, Tu Casa? Ya vimos a Buda, el nuevo integrante. Sí, vienen otras personas, vamos a tener un equipo nuevo, renovado. Eso va a suceder la próxima semana, pero esta semana se la dedicamos al informativo Noticias Telemedellín, que se transforma, y a mí me encanta poder hablar de este producto que tiene, pues es algo que me llena en el alma. Pues trabajé alrededor de 4 o 5 años en este informativo y qué bueno poder conversar con compañeros de la casa. Así es, se transforma y vamos a tener a dos compañeros que nos van a contar todos los detalles más tardecito. También vamos a tener ese espacio para hablar del deporte, y hoy no precisamente de yoga, sino que vamos a tener unas personas muy tesas saltando lazo. Sí, vamos a encontrar el por qué es, pues de alguna forma tiene sus beneficios, sí. Y también cuáles son los cuidados, porque cometemos muchísimos errores. Claro, lo teníamos como un tema de diversión cuando estábamos más pequeños, pero ahora se ha convertido en todo un tema deportivo. Entonces vamos a aprender un poco de ellos, vamos a ver si de pronto Luisa lo intenta. No, descalza, me quito el board. Muy bien. Con esta vuelta no me da. Muy bien. Nos quieren llamar, se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la línea telefónica 268-6033. Créeme que ahorita, cuando estaba viendo los videos de estos chicos, yo decía, ¿por qué no nos vinimos hoy? Pues con toda la pinta para. No, porque teníamos ensayar. Que haber practicado antes para no hacer el oso aquí en vivo y en directo. Bueno, estos temas y otros más tendremos para que ustedes no se despeguen. Recuerden, 268-6033. Pero antes de comenzar, con estas buenas noticias que iniciamos aquí en Telemedellín, pues aquí les compartimos esa frase del día. Es más pobre el que no lucha, es más débil el que no se responsabiliza, es más ignorante el que teme equivocarse, es cobarde el que se guarda el te amo, es conformista quien no se atreve al cambio, es injusto el que se queja y juzga deliberadamente, y es incapaz aquel que no se rinde. Muy bien, ahí teníamos nuestro compañero también de Noticias Telemedellín, Santiago Loaiza, que también le mandamos un saludo gigante, gigante, gigante a él y a todo ese equipo que hace parte del noticiero. Y precisamente de esa transformación vamos a hablar el día de hoy. Así es, y por eso nos está acompañando nuestra compañera Laura Jaramillo y Juan Camilo Holguín, presentadores del noticiero, que nos van a contar entonces qué, cómo así que el noticiero se transforma, que viene hoy 2 de agosto para Noticias Telemedellín y para que todas las personas estén ahí conectaditos. Mano, Luisis, muchas Buda, también ya hay que saludar a Buda. Claro, él está un poquito dormido hasta ahora, pero hace parte de Mi Parque, Tu Casa. O sea, todavía no está la presentación, el performance. Muchas gracias por invitarnos, por darnos espacio para contar sobre la transformación de Noticias Telemedellín. Nosotros estamos felices. Yo creo
creo que llevamos muchos años hablando de inclusión, pero ya no solamente va a ser hablar de inclusión, ya vamos a vivir lo que es la diversidad, lo que es la inclusión. Este canal es un canal en el que aquí te ves y en el sistema informativo todas las personas ya se van a poder sentir reflejadas y se van a sentir mucho más identificadas y mucho más cercanas a lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando hablamos de televisión pública tenemos que hablar necesariamente del ciudadano, porque la televisión pública está al servicio del ciudadano. Telemedellín ha sido por años, desde su creación, el canal de la ciudad, y estamos de verdad muy orgullosos y muy felices de hacer parte de este proyecto. Hemos venido haciendo un trabajo muy grande y hemos sentado unas bases importantes, y de hoy en adelante, desde hoy 2 de agosto, vamos a trabajar sobre esas bases, teniendo como premisa la diversidad, la inclusión, como decía Laura, pero también la investigación. El componente informativo es muy importante porque la información es el poder. Cuando el ciudadano está informado, puede tomar decisiones de todo tipo, puede tomar decisiones sobre sus gobernantes, puede tomar decisiones sobre sus empresas, puede tomar decisiones tan simples como tener un argumento y saber lo que está pasando. Queremos informar a la ciudadanía, informarla mejor, informarla más. Queremos también llevar el componente de investigación, que es no solamente quedarnos con la agenda del día, sino pensar las noticias desde el lenguaje audiovisual, desde el lenguaje escrito y la forma como vamos a contar. Yo creo que esa es la gran apuesta que tenemos hoy en Telemedellín. Me gusta mucho esas palabras que ustedes mencionan de inclusión. Yo tengo que decirlo, yo hice parte en su momento de eso. Cuando pierdo el pelo, yo era presentadora de noticias en la sección general y pierdo pelo y a mí simplemente me preguntan y es como, ¿tú quieres seguir presentando? Pues, ¿quién se iba a imaginar una presentadora sin pelo cuando siempre tenemos que estar muy bien enlacadas, ¿cierto? Muy bien maquilladas, pero era la decisión de decir que porque no tuviera pelo no era que yo dejara de ser profesional. Entonces, la inclusión en Telemedellín, como ustedes lo vienen diciendo, siempre ha existido, pero qué rico que ahora abrimos este campo y estamos hablando de otras personas que vienen a acompañarnos a este informativo. Pero entonces algunas personas se pueden estar preguntando en este momento, ¿pero qué es lo que están transformando? Claro, Camilo acabó de hablar del lenguaje, de ser más cercanos, ser más incluyentes, pero ¿qué más va a pasar si empezamos como a desarrollarlo desde la mañana, que sabemos que va a haber un gran cambio allí y que también vamos a tener a esos compañeros invitados, pero ¿qué va a suceder en las diferentes emisiones? Bueno, la transformación es de la mano de los ciudadanos. Ellos tienen las historias y nosotros las contamos. Entonces, lo que nosotros queremos es demostrarles a todos ellos que en este equipo de trabajo ellos se van a sentir identificados. Entre las transformaciones, además, que llegan nuevos talentos que representan esas comunidades diferentes, esos grupos poblacionales que durante muchos años se han sentido excluidos y que hoy pues ya tienen también su voz y aparición en la pantalla, además del talento humano, también va a cambiar mucho la forma en que contamos las historias. Somos conscientes que nosotros contamos historias de seres humanos, pero los que cuentan las historias también son seres humanos. Entonces, desde el equipo de talentos hemos avanzado y nos hemos transformado, porque para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Entonces, también ha sido un trabajo de introspección, Cami. Yo siento que de todo saber que necesitamos más empatía, no queremos ser amarillistas, no queremos contar las historias por contarlas, sino que realmente las noticias que vamos a empezar a mostrar a continuación y la forma en cómo las vamos a contar, la gente va a sentir y se va a sentir apropiada de esas noticias. Esos son cambios desde la esencia, desde lo que queremos mostrar, pero hay cambios muy simples, respondiendo también a la pregunta. Hoy van a haber unos titulares diferentes, okay, a los que estamos acostumbrados, van a haber una línea gráfica diferente, van a haber unos planos diferentes, van a haber un lenguaje contado diferente en televisión a partir de las diferentes emisiones. Digamos que la M también van a tener su espacio muy diferente, usted lo acaba de decir, para que estén incluso conectados, porque aquí van a estar contando qué es lo que van a hacer. Pero en el resto de emisiones, pues lo que vamos a tener es cambios desde todo punto de vista. Digamos que estamos acostumbrados de pronto a abrir con noticias sensacionalistas, no porque lo queramos, sino porque es lo que hay que contar. Claro. Pero quizás darle la oportunidad a hablar de diferentes temas. Hoy, por ejemplo, nuestro noticiero, les puedo contar, va a empezar con una historia muy impactante de una mujer de la comuna 7 Robledo, quien fue llevada con falsas promesas por las mafias detrás del sexo, y va a contar su historia, se va a desnudar ante los televidentes, pero es con un componente educativo, decirle a la gente, pilas, a mí me pasó esto, por favor no lo haga.
e inmediatamente un periodista de nosotros se infiltra en un tema también de extorsión y cuenta la experiencia y la mirada de las autoridades y el punto de vista psicológico al que se enfrentan. Entonces digamos que es cambiar un poco el paradigma de lo que estamos acostumbrados a ver y de poner al ciudadano en el centro y de contar las historias de una manera diferente. Otro de los cambios importantes es que Noticias Telemedellín es Valle de Aburrá y ya nos van a empezar a ver también a los presentadores y a los talentos desde diferentes municipios del área metropolitana contando las noticias. Vamos a salir un poco del set para también compartir con la gente, estar con la gente y estar mucho más cercanos a nuestra audiencia. Lauri y Juan Camilo, eso me encanta porque inclusive mientras los escuchaba estaba pensando, bueno, es también como una transformación digital del noticiero, el ADN, siempre ha sido estar cercano a la población, contamos con 5 corregimientos, entonces qué bueno también contar cómo esas personas van a poder vincularse, no sé, a través de las redes sociales, a través de un hashtag, como contar también historias pequeñas a través de lo digital. Bueno, yo creo que eso es uno de los temas también principales dentro de esta transformación. Estamos en un mundo que va muy rápido, sí. Y nosotros, digamos, hacemos un trabajo muy, muy minucioso de digerir la información y llevarla a la ciudadanía de la manera más propicia o adecuada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes sociales hoy son las redes sociales, es decir, la inmediatez de las redes sociales es primordial, los lenguajes que podemos manejar a través de las redes sociales. Entonces, lo que va a hacer Noticias Telemedellín es migrar toda esa información en primera pantalla y llevarla también a lo digital. Por poner un ejemplo, hay una emergencia, hay la entrega de un proyecto, algo importante que podamos tener aquí en la ciudad, pues no solamente se va a hacer el cubrimiento para el noticiero, sino que además existe la posibilidad de que ingresen o muestren primero un en vivo antes a través de Facebook, a través de Instagram y muestren lo que está pasando antes de ir a verlo en el noticiero que va a tener, digamos, el despliegue y la fuerza informativa y las fuentes y todo lo que ustedes ya conocen. Pero migrar a lo digital es muy importante porque son lenguajes diferentes, son públicos diferentes y ahí también hay una apuesta muy grande que va a hacer el sistema informativo por llegar a todos esos públicos, porque además Telemedellín tiene unas redes sociales y tenemos muchos seguidores y yo creo que es una herramienta fundamental para democratizar y para tener a la ciudadanía informada. Y eso es muy importante porque es un esfuerzo adicional que se hace, no es simplemente coger el noticiero y llevarlo a la virtualidad tal como es, sino que hay que cambiar el formato. Nos comunicamos diferentes en redes sociales no estamos más de 3 minutos conectados a un video, un noticiero en la televisión dura 1 hora y media, entonces también se suma al talento humano que va a llegar un equipo digital bastante fuerte que nos va a ayudar a combinar y a cambiar ese formato de la televisión para llevar los contenidos que estamos realizando a lo digital. Muy bien, también estamos viendo que es la oportunidad para que los jóvenes sientan que está la oportunidad de poder presentar un noticiero, ¿cierto? Porque no es de desconocimiento que siempre se veía presentadores de alta edad, entonces solamente se le podía creer a él, no. En Telemedellín hace mucho rato le apostamos para que el talento joven también pudiera presentar noticias generales, ellos son una muestra de eso, para que jóvenes periodistas también pudieran sacar lo mejor de lo que tenemos en nuestra ciudad y también eso lo vamos a ver reflejado de alguna forma en los informes, porque no solamente va a ser contar la noticia y la siguiente noticia, sino cómo se puede ampliar una y cómo se puede investigar a fondo a esta. Entonces también vamos a tener informes. Vamos a tener informes especiales con un componente muy importante de investigación. Yo creo que hoy es el lanzamiento, los vamos a tener jueves y también los vamos a tener el domingo en las emisiones nocturnas de Noticias Telemedellín. Y va a ser una investigación muy ligada a lo que les contaba ahorita, a lo pedagógico, a lo educativo, pero también al profesionalismo ético, porque no es solamente contar el drama de una persona o ponerla a llorar ante las cámaras, sino realmente un proceso de sensibilización importante. Frente al tema de la juventud, bueno, yo creo que esto es la gran apuesta, la inclusión. Yo, digamos que cuando iba a empezar, yo ayer justamente cumplí 3 años aquí en Telemedellín y recuerdo que en ese entonces Vanessa Palacio, que era mi jefe, cuando me dijo que presentara el noticiero de la mañana, me dijo: la credibilidad no es un aspecto, la credibilidad es una actitud. Entonces, en ese sentido, a mí esas palabras se me quedaron como muy dentro de mí, porque a uno le da miedo como joven decir de pronto no me van a creer o competir al lado de gente tan talentosa y que lleva tantos años en esto. Por ejemplo, que yo me he sentado al lado de Claudia Cano y decir me va a apaciguar o de pronto no va a ser lo mismo. No, yo creo que la apuesta de Telemedellín es que la gente prenda el televisor y mire la diversidad que hay en la ciudad. Es que en la ciudad nosotros vemos de todo, altos, bajitos, gorditos, con el pelo rosado, sin pelo o con mucho pelo. Entonces yo creo que eso es lo importante también de esta apuesta. Y hoy lo decíamos, Luisis,
perdóname que te interrumpa, lo decíamos en el Noticias Telemedellín AM, contábamos la experiencia y es lo que dice Manu, esta es la casa de todos. Camilo y yo llegamos como practicantes, yo llegué unos añitos antes, Camilo llegó después como practicantes, muchos acá hemos llegado como practicantes y de a poco hemos ido escalando y nos hemos ido ganando un lugar. Entonces también le queremos demostrar a los jóvenes de nuestra ciudad, a los que estudian comunicación social, a los que estudian periodismo, a los que quieren hacer televisión, que sí es posible. Eso lo veíamos muy lejano, pero realmente cuando nos preparamos y en la universidad nos empeliculamos y la metemos toda, pues tenemos canales en nuestra ciudad que nos abren las puertas, que podemos empezar como practicante, ganarnos un lugar y quedarnos aquí trabajando. Entonces también es posible soñar, es válido soñar, se puede, y nosotros somos un ejemplo de eso. Y también las dos nuevas integrantes que llegan al noticiero, que me gustaría que hablaran un poquito de esas dos nuevas personas que llegan también cargadas de sueños, de ganas de aprender, de compartir lo mejor de ellas con todos los televidentes de Telemedellín. Bueno, esa va a ser una de las grandes sorpresas. Voy a hablar un poquito de las dos porque no hemos tenido la verdad la oportunidad de conocerlas mucho. Digamos que con una sí hablé más que con la otra porque acaban de llegar. Sí. Una es una mujer trans, sí. Una historia difícil, es una mujer de una de las comunas de la ciudad que ha intentado luchar con muchos aspectos, no solamente con el aspecto económico, sino que ha tenido que luchar por la aprobación de su círculo más cercano, que ha contado con el apoyo de su familia y que ha ido buscando esa oportunidad. Y bueno, un canal como Telemedellín le brinda la oportunidad, porque además hay que decirlo, no es porque ella sea una mujer trans que está acá, es porque es una mujer trans y su talento fue quien la trajo acá. Entonces yo creo que es abrirle las puertas a la diversidad, a los colores, a mostrar que definitivamente todos podemos aportar nuestro conocimiento y nuestro talento para la difusión y para que la televisión pública llegue a la ciudadanía. Y la otra mujer es una mujer afro, sus raíces son del Chocó, pero ella preparada aquí en la ciudad de Medellín, también una mujer que ha tenido experiencia, ha estado ya en medios de comunicación anteriormente, y bueno, viene con toda la experiencia, también con toda su cultura y con una imagen bellísima además, porque es una mujer negra, pero es muy linda. Y va a estar con nosotros acá en el AM, también contando todo y además con su profesionalismo, porque ella además se va a poner la camiseta y va a salir a las calles y va a hacer periodismo también y va a mostrar esas grandes historias. Y yo quiero recalcar ese mensaje de Camilo, ellas no están acá ni porque es negra ni porque es trans, ellas están acá por su talento, porque han estudiado y porque lo hacen bien. El canal les abrió la oportunidad para que pudieran demostrar su talento y que pudiera trabajar. Incluso lo que muchos televidentes no saben es que también en la parte de graficación nosotros tenemos personas en situación de discapacidad que hacen trabajos hermosísimos. Hemos contado acá la historia, este es un canal abierto para la gente desde hace algunos años, lo hemos venido trabajando, pero en esta transformación sí que lo vamos a ver, que más que hablarlo y decirlo, en esta oportunidad lo vamos a ver ya en la vida real. Y recuerden que por más profesionales que seamos, los presentadores, los periodistas, siempre estamos aprendiendo. Entonces esas dos personas que llegan, pues seguramente van a entrar con muchas ganas, pero también con ese sustico sabroso, claro, que uno siente aquí con el estar sentado, con el estar con los chicos, encontrar un canal que abre la oportunidad para esto, pues nunca antes visto. Entonces es el apoyo de nosotros como compañeros y también ustedes como televidentes, apoyarlos porque cada día será un escalón más para ellos y por eso abrimos las puertas y ustedes también abren las puertas y prenden sus canales para poder ver y apoyar a estas personas. Laura, Juan Camilo, esa invitación para que las personas se conecten hoy con el sistema informativo Noticias Telemedellín para que encuentren ahí esa oportunidad de verse, esa oportunidad de conocer más de nuestra hermosa ciudad. Bueno, la invitación es abierta. A partir de las 11:30 de la mañana vamos a estar a través de las redes sociales con la Premier, con una transmisión. Tenemos algunos invitados, entre ellos nuestros televidentes fieles que estarán aquí en el canal viendo esa primera emisión. Y a partir de las 12:00 del mediodía pues estaremos contando de qué se trata la transformación de Noticias Telemedellín. Y lo más importante es que en esta etapa ustedes van a ser los protagonistas. Me encanta. La invitación también es para que estén siempre, siempre conectados, para que nos acompañen, para que nos cuenten sus historias. Ustedes tienen las historias y nosotros simplemente las contamos. Así que bueno, las líneas están abiertas, las redes sociales siempre están abiertas para que ustedes se comuniquen con nosotros, interactúen con nosotros. Recuerden que este es el canal de ustedes y aquí en Telemedellín ustedes se ven. Muy bien, esa es la invitación para todos, para que se conecten. Por favor, nos repiten las diferentes emisiones, los horarios. Sí, bueno, estamos desde las 6 de la mañana hasta las 8, estamos nuevamente desde las 12 del mediodía hasta la 1:30 y estamos desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Muy bien. Bueno, chicos, un abrazo y gracias y los estaremos viendo en un ratito. Con toda esa transformación y lo que viene con Noticias Telemedellín. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, Sí, así es. Juan Camilo, Laura, felicitaciones siempre. Los
llevo en mi corazón, compañeros de noticiero, compañeros del canal y amigos de la vida. Entonces, felicitaciones por esa nueva transformación y a gozársela como siempre. Chicas, gracias. Nos quedamos con las ganas, pues, de interactuar con Buda. No, eso es más adelante, ya que les coja como un poquito más de confianza. De confianza. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y esa ardillita, ¿cómo que no ha comido? Yo creo que el fin de semana estuvo como de parranda. Yo creo que sí, con la actividad que se tuvo ayer domingo aquí en el parque, yo creo que quedó antojada de seguir comiendo, Manu, porque ellas sí que disfrutan cuando las personas vienen acá al canal Parque Telemedellín. Y bueno, continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya tenemos a unos invitados muy especiales que nos van a enseñar a saltar lazo, pero no sé cómo, porque a ver, no nos vinimos hoy con tenis. Yo voy a estar muy atenta a esa situación, porque no, mentira, yo actualmente con eso empiezo toda mi parte de cardio antes de calentamiento, antes de empezar con el entrenamiento, pero entonces muchas personas ahora entonces me preguntan como que, ¿y tú cómo sabes cuánto tiene que medir el lazo? ¿Y cómo hacemos para que si yo tengo una lesión sí puedo saltar lazo? Y muchas no solo preguntas. Eso, por ¿sí? ejemplo, las personas que no hacemos ejercicio todos los días, es bueno comenzar con el lazo, ¿cuánto tiempo? Es muy fácil lesionarnos, si sufrimos de las rodillas, sí es bueno que lo practiquemos. En fin, tenemos todas las preguntas, pero las vamos a resolver hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por eso tenemos a un invitado muy especial. Él es Jair Bedoya, director de Mega Jumper. ¿Cómo estás, Jair? Hola. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contentos de estar acá en Telemedellín. Agradecerles a ustedes por este espacio y nada, enseñarles bastante acerca de la cuerda. Muy bien, ustedes nos escribieron diciendo como que hola, aquí existimos nosotros, queremos ir a hablarles pues de cómo saltar lazo, cómo hablar, qué saber de esta actividad. Y nosotros pues, por supuesto, usted nos quiere escribir, usted tiene alguna actividad, es algún profesional, nos puede escribir a miparquetucasa@telemedellin.tv. Entonces, Jair, vamos a hablar primero, para que las personas entiendan, el tema de saltar lazo. Ay, no, pero es que ella pues se fue con toda. O sea, entonces ahí es cuando uno dice, empaquí, vámonos. Muy bien. Entonces, primero, saltar lazo, ¿para qué nos sirve? Bueno, saltar la cuerda como tal nos tiene tres beneficios grandes. Uno de ellos es a nivel físico, que es mejorar la condición cardiorrespiratoria. De hecho, lo que ustedes comentaban ahorita, es poder realizar las rutinas o en el gimnasio o en el parque de Telemedellín o en el parque de la casa, etcétera, para poder mejorar esa condición. A nivel cognitivo, mejora los procesos de aprendizaje por la gama de respuestas que va emitiendo motrizmente nuestro cuerpo. Y a nivel social, por la forma como interactuamos con los compañeros, por la forma como hacemos respetar la norma, acatar la norma, el espíritu de solidaridad, de competencia, el compañerismo, entre otras. Lo que estamos viendo acá es una rutina de estilo libre. Nosotros hemos tenido la oportunidad de representar a Colombia en dos mundiales en Estados Unidos, en 2017 y 2018. Acá no es considerado como un deporte. Okay. Pese a que en otros países del mundo... Chicos, denme dos segunditos porque ustedes van pues pero a 1000 por hora, para que ahorita podamos cogerlos bien haciendo eso, para que sigamos. Continúa. Es considerado como un deporte en otros países. Aquí en Colombia buscamos esa posibilidad ante el Ministerio del Deporte, y estos espacios nos ayudan no solamente a que las personas lo conozcan, lo puedan practicar, incentivarlos, sino también a mostrarnos un poco más para la masificación. Los beneficios, como les decía, lo deportivo, lo físico, lo cognitivo y lo social, hacen que la cuerda sea un elemento de inclusión,
que tenga posibilidades de saltar todas las personas, económico tanto en el espacio como en la implementación. Hay muchas referencias de cuerdas, muchísimas, y cada una se acomoda como al objetivo que una u otra persona desee. Jair, ¿qué debemos tener en cuenta para comenzar a practicar el salto en la cuerda? Bueno, hay varias recomendaciones. La primera es tener ganas, ¿sí? Ganas de aprender. Luego, una superficie estable, puede ser en adoquín, puede ser en cemento, etcétera. Cuando lo hacemos sobre pasto, sobre grama, sobre sintética, la cuerda va perdiendo un poco la fluidez en la fase de vuelo porque eso le hace perder velocidad, le resta velocidad. La posición básica siempre va a ser una leve flexión de rodillas, una semiflexión, saltar siempre en puntas de pies, ¿cierto? Para que el golpe, porque eso es de alto impacto, lo amortigue. ¿Puedes ayudar mostrando eso que está diciendo él para que no cometamos sí, el error? Claro. Porque claro, yo tengo varias compañeras que cuando saltan, saltan completo, entonces es como ¡pa! Dios mío santo, las rodillas. Entonces, la forma correcta, mientras que tú la vas describiendo... Es semiflexión de rodilla, ¿sí? Para que la actividad sea, el golpe lo amortigüe muy bien el cuerpo. Lo recibe básicamente los músculos de atrás, que normalmente le llamamos los gemelos, que sí, se llaman gastrocnemios. No abrir tanto los brazos están levemente ceñidos a nuestro cuerpo, antebrazos como en diagonal, los brazos van alineados a nuestro cuerpo. Puntas de pies y saltar continuo, fluido. Ya el tema de los trucos, de poder realizar trucos desde la imaginación, desde la creatividad, se hacen sin que arriesguemos nuestro cuerpo. Se le puede incluir habilidades de gimnasia, se le pueden incluir trucos de poder, de manipulación, de lanzamiento, múltiples, que lo podemos ver en esta rutina que va a hacer Santiago en este momento. Entonces, ahí lo que realiza es lanzamiento, manipulación y todo eso en un mundial, por ejemplo, tiene una calificación. El truco de lanzarla así se denomina MIC. Eso ya son cruces múltiples, que es saltar la cuerda, como normalmente le dicen, dobles, triples, cuádruples. Son trucos de poder. Y también cuando hay alguna situación que no nos deja continuar el ejercicio, también recurrimos un poco a la improvisación por la experiencia y la gama de ejercicios que ellos ya tienen desde su base como entrenamiento, desde su experiencia, su experticia. Pues, pero... O sea, yo me quedé como, ¿qué pasó? ¿En qué momento saltar lazos se convirtió en todo esto? A mí me encanta, pues, pero yo sí... No, sencillito, suavecito. Y otro requisito, ¿sí? Y otras cositas que tenemos que tener en cuenta también es tener nuestra mentalidad que sí vamos a ser capaz y no ponernos una barrera como nada, esto es muy teso. No, sí, obviamente uno va a mirarlos a ellos. Yesid, María, llevan 12 años saltando con nosotros. Okay. Fue el primer alumno hombre y la primera alumna mujer que estuvieron como conmigo en el proceso. Santiago lleva 7 u 8 años practicando. Entonces, obviamente, es proceso. Okay. Y es entender que en el proceso uno va a encontrar frustraciones, que va a encontrar uno momentos de desmotivación, tanto para ellos como deportistas, como para uno como profesor de ellos. Pero que más allá de eso, el proceso se va a gozando, se va disfrutando y se va fortaleciendo con todas esas dinámicas que uno encuentra en el medio. Entonces, el mejor consejo es, dale, tener ganas, práctica. Practique. Jair, que se equivoquen, es normal. Pero bueno, ¿con cuánto tiempo comenzamos entonces si es primera vez que vamos a empezar a saltar lazo? Yo te puedo decir, arranca con 2 minutos y me dicen, solamente me dieron 30 segundos y siento que no puedo más. Ve haciéndolo progresivo, desde la casa, desde tu parque, desde la oficina un momentico. ¿Hay que tener un precalentamiento, estiramiento o simplemente se coge la cuerda y comienza a saltar? Se puede hacer una activación y una movilidad articular previo a, aunque muchas veces con lo que yo inicio en las sesiones de entrenamiento, los encuentros que realizamos, las hacemos directamente saltando la cuerda. Muchas personas la utilizan para hacer ese cardio porque, no sé si recuerdan de pronto en los colegios cuando le decían a uno el test de Cooper, tenías que darle vueltas a una cancha o vueltas a la manzana. Eso todavía se utiliza. El instituto
propósito de Cooper, pues es un científico y no es que lo dice Jair Bedoya como educador físico que soy, sino que realmente es un estudio que se realiza donde 10 minutos de salto con cuerda equivalen a 30 minutos de trote. Entonces muchas veces las personas, a mí no me gusta trotar o no tengo las condiciones, no puedo salir, lo haces. Acá haciendo unas actividades en el Parque Telemedellín hace 2-3 años, nos encontramos al gerente de una empresa y me decía, vino con la niña y empezó a saltar, y me decía, esto es lo más maravilloso que yo pude hacer en la universidad porque no tenía tiempo, trabajaba y estudiaba, y para mantener mi condición física lo único que podía realizar era la cuerda. Llegaba a la casa a 10 de la noche, saltaba 10, 15 minutos y eso me mantuvo activo. Uno hacer deporte, actividad física, libera endorfinas, entonces uno termina agotado, pero anímicamente motivadísimo. Ya va a cambiar pues la rutina por el salto. Y todos los beneficios que trae, pues la coordinación, la mejora de la capacidad, de la resistencia, de la fuerza, etcétera. Muy bien, yo quiero saber los errores típicos que se cometen cuando uno decide empezar a saltar, ¿cierto? Entonces, el tipo de lazo, lo largo, uno normalmente como que ni siquiera mide eso, ¿es necesario medirlo? Bueno, uno en la bibliografía, uno encuentra, o en la literatura más bien, uno no encuentra como tanta referencia frente a eso. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, con una sola pierna, Jessy, la pisas y la cuerda te debe llegar desde la cresta ilíaca, puede ser falsas costillas, pectoral o la axila. Ellos, como tienen una buena condición, una buena técnica, la tiene acá. Si la cuerda le llega un poco más hasta las axilas con el agarre, el mango o el asa, así como lo tiene él, paralelo a su cuerpo, hasta ahí debe llegar. ¿Qué pasa? Hay veces tengo una cuerda corta, Jessit, abre los brazos. Entonces, para saltar, los brazos no deben de estar abiertos, deben estar más ceñidos al cuerpo. Si tú abres los brazos, ábrelos, Jessit, no la pises. La cuerda va a empezar a subir, ábrelos más. Entonces la cuerda ya aquí va a subir mucho y el gasto energético, la técnica no va a ser la mejor y voy a equivocarme muchas veces porque la cuerda no está en el piso. Baja los brazos, hazte lateralmente, así, mirando la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo los codos atrás, también es un error técnico que voy a cometer. Los brazos acá y simplemente hago esto. No voy a tirar tanto los talones hacia atrás, ni voy a hacer esto. Salta para simular errores. Normalmente la cuerda le puede a él golpear cuando tiene los talones en la parte de atrás. Lo ideal es que nuestro tobillo esté alineado con nuestro cuerpo en el salto. Entonces simplemente voy a hacer esto para que le pueda dar. Ahí. Si él abre mal los brazos, la cuerda lo va a chocar. Tenemos una llamada en estos momentos y nos llama Socorro Cano. Socorro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señorita? Feliz de que te hayas comunicado con nosotras. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Yo quiero preguntar, yo que tengo, soy una adulta mayor, tengo 78 años y me dicen que yo, como sufro de la presión, no puedo saltar cuerda, ¿es verdad? Doña Socorro, buenos días, ¿cómo me le va? Qué bueno saludarla, me encanta que llamen acá a mi parque, a tu casa, 268-6033. ¿Usted cuántos años tiene, me dijo? 78. Ay, no, ¿y usted quiere saltar lazo? Yo salto, a mí me gusta saltar lazo, pero dicen que yo no puedo porque yo sufro de la presión. Pero qué es esa dicha, qué bueno poder encontrar personas a los 78 años que estén diciendo, es que yo quiero saltar lazo, pero me están diciendo que no se puede. ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros, en la experiencia que llevamos, yo llevo 17 años enseñando a saltar cuerda, he tenido la oportunidad de coincidir con personas adultas mayores de 76 años, recuerdo una, donde la nieta le decía a la abuelita que no saltara, ella decía, déjeme mija, que es que esto me evoca a mi niñez. Entonces todos esos juegos tradicionales siempre le van a traer a uno mucha alegría. Lo primero es felicitarla por tener todavía las ganas y estar con la llama viva de querer saltar y tener la posibilidad de un certificado, una prescripción médica que ya tiene y que esto no le vaya a impedir. Eso lo genera es un médico. Si usted se siente en condiciones, pues uno diría, el primer médico es uno y bueno, no se me altera tanto. Pero poderlo hacer, por ejemplo, con una cuerda larga, muchachos, o un doble cuerda, con una cuerda larga, como hacíamos en los barrios, en la calle, jugar pique, jugar con una cuerda, lo pueden hacer, o en doble cuerda como lo van a hacer los muchachos, que aquí también han saltado adultos mayores. Vamos a hacer una pequeña muestra ahí para que ahorita la podamos ampliar.
Ahí han saltado adultos mayores en diferentes exhibiciones que nosotros realizamos con empresas, con parques, etc. Suavecito, suavecito se puede lograr. El salto es continuo. Entonces, okay, no, ahí no estamos involucrando ni movimientos bruscos, ni habilidades gimnásticas, okay, nada. Solamente es continuo el salto y ahí lo pueden realizar. Muy con bien. Una cuerda larga también. Perfecto. Yo creo que ahorita lo podemos volver como a mostrar un poco del mix que hicieron ustedes, porque ahora vamos a seguir con unas muy buenas recomendaciones que nos tiene Luisa. Así es, yo tengo por aquí muy buenas recomendaciones. Nos está acompañando, como siempre, Jessica Escobar con un producto que yo sé que a ustedes les encanta. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Luisa? Feliz de que nos estés acompañando el día de hoy. Me alegro mucho y no. Feliz yo de que me estén invitando siempre a este programa tan especial. Y es que realmente para Dominus Natura, este producto que traemos a mi parque, a tu casa, es, digamos, el producto estrella de la compañía. Y es la Vita Francesa, la original, la de Dominus Natura. Muy importante que ustedes estén pendientes de cómo es la caja, cómo es la presentación, porque este producto es tan bueno que ha tenido su réplica. La Vita Francesa de Dominus Natura viene en cajita, vino tinto, con un sellito que dice Dominus Natura y qué hace por usted, por qué es tan buena que la han replicado. Pues lo primero es que es un producto completamente natural, que no es un medicamento, que es un alimento y que lo primero que va a hacer es ayudar a su sistema nervioso a poder descansar cuando duerme. Lo segundo es que esto tiene complejo B y le va a ayudar a no sentirse tan cansado. Si usted es una persona que en el día le llegan las 2, 3 de la tarde y usted ya está agotado, usted dice me quiero acostar y se acuesta y no puede conciliar y se levanta más cansado o con dolores de cabeza recurrentes, déjeme decirle que es que usted no ha tenido un sueño reparador, que es que a usted le hacen falta vitaminas del complejo B, que son 8 vitaminas y eso viene a ser la Vita Francesa por usted. Lo primero es que cuando nosotros dormimos necesitamos segregar una sustancia que se llama melatonina y esa sustancia se segrega cuando estamos en el quinto nivel del sueño. Si usted no llega a ese quinto nivel del sueño, no segregamos esa sustancia. ¿Qué hace por usted? Repara el sistema inmune, sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio y nos ayuda a sentirnos mejor. Al otro día tenemos energía, estamos contentos, no tenemos ese dolor neuromuscular. ¿Cuál es el dolor neuromuscular más común en nosotros? El que se ubica detrás del cuello y que está en la espalda. Que uno puede hacer de todo, es verdad, a veces es necesario estiramiento y otras cosas, pero ahí permanece muchas veces el dolor y eso se conoce como dolor neuromuscular, un dolor ocasionado desde nuestras neuronas musculares por un cansancio que tenemos allí acumulado. Algo muy importante es que la Vita Francesa, por tener complejo B, también lo pueden tomar los niños. Así que si usted, abuelita, papá, tío, hermano, nos está viendo en este momento, es muy importante que escuche esta información, porque es que los niños no solamente crecen, ni en tamaño, no cree que ellos crecen solo en tamaño y estatura, que la talla, no. A ellos también le crecen los órganos. Y como órganos digo corazón, páncreas, hígado, riñones y cerebro. ¿Qué hace la Vita Francesa con el complejo B? Ayuda al cerebro de nuestros chiquis, para que sean los niños con más capacidad de aprendizaje, para que sean unos niños que puedan retener muy bien la información. Si usted en casa ve que su chiqui se distrae fácilmente, que no aprende en clases, puede ser que le esté haciendo falta complejo B. Vamos a ayudarlo. ¿Cómo? Una al día, adultos, dos, y van a sentirse mejor. ¿Sabes qué me encanta, Jessica? Lo que les voy a leer aquí al pie de la letra. A base de frutas con cubierta con borojó, sabor a mora. Por eso es que los niños también la aman. Claro, y es que inclusive se puede masticar y no sabe maluco, por lo mismo, porque es dulcecita, pero no tiene azúcar. O sea, es apta para diabéticos, pero sabe como dulcecita por las frutas. Sabía que el borojó, qué bueno que mencionaste el borojó por excelencia es el alimento que tomaban nuestros ancestros, digámoslo así, o las personas que venían de África y tenían que vivir como esclavos, porque no tenían otra forma de alimentarse y les ayudaba mucho para poder tener resistencia física y para las vitaminas y para tener un buen sistema inmune, porque de verdad, es muy difícil ver una persona de color muy enferma. Es muy difícil y es porque se alimentan muy bien con complejo B. Qué buen dato. Pero todas las personas están diciendo, bueno, yo la quiero, ¿dónde la consigo? ¿Qué me va a valer? ¿Cómo me van a consentir hoy a todos los televidentes de mi parque, tu casa? Como siempre, ustedes son los más consentidos, porque eso sí me pide Manuela y Luisa. A nuestros televidentes, lo mejor. Así que hoy tenemos una promoción muy especial. Normalmente una caja vale 25 mil pesos, la original, la de Dominus Natura. Le vamos a enviar a la puerta de su casa 5 cajas, 5 por el precio de 2. Y además le vamos a regalar este bafle que alcanzan a ver ahí la cajita, pero yo me voy a agachar y lo voy a coger. Mira, sí, es un bafle que prende.
que tiene para luces, tiene micro SD, USB, Bluetooth, radio. Ese mero bafle tiene un costo de 50,000 pesos. Hoy se lo vamos a regalar a ustedes por el precio de dos cajitas, por 59,900 pesos, pero tiene que correr ya a marcar a nuestras líneas 322-7172, 322-7172, hay un WhatsApp 300-448-8689, así que aprovechen esta promoción por 59,900, 5 cajas de Vita Francesa, el domicilio y el bafle incluido. Me encanta, recordemos nuevamente la línea telefónica y las redes sociales. Claro, nuestras líneas telefónicas 322-7172, WhatsApp 300-448-8689 y estamos en redes, en Instagram y en Facebook como Dominus Natura y tenemos una página www.dominusnatura.com.co. Jessica, muchas gracias como siempre con tan buenas recomendaciones y consintiendo tanto a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, Manu. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más porque tenemos que ver realmente cómo funciona el tema del salto, pero ya en todo su esplendor, porque yo ya lo que quiero ver es show verdadero. Entonces ya volvemos para que veamos más de esos chicos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y ahora sí, chicos, pero con todas. Si quieres empiezas tú que te tiene toda la sonrisita y lista para que por favor, profe, nos explique ahí un poco de lo que ella va a hacer para que entendamos cada uno de los movimientos. Sí, claro. María tuvo la oportunidad también de estar con nosotros en el Mundial. Fuimos tres personas. Ella en este momento está realizando cruces adelante, atrás. El que hace ella bajo las rodillas se denomina sapo, pues en su traducción al español, es habilidad en estilo libre. La cuerda tiene diferentes referencias, como les mencionaba yo ahorita. Esta cuerda tiene unos agarres largos. Esos agarres largos lo que permiten es ayudarnos a sacar la cuerda más fácil cuando hacemos trucos y los enredamos en nuestro cuerpo o los cruzamos como tal. Aquí la fuerza viene del abdomen, toda la zona core, zona lumbar, zona abdominal, que es saltar en los glúteos. La cola ahí bien, ¿cierto? Sí. O sea, ahí súper bien, listo, muy bien. La que él hace ahí es rana o martillo, que es la parada de manos. Todos estos trucos son de estilo libre, que es lo que es visualmente muy atractivo para el público y que engrana desde la parte cognitiva unos procesos muy interesantes en la forma de aprender del ser humano. Es push-up o velitas, que es pasar la cuerda esa mientras uno va al piso. Se pueden hacer los populares burpees cuando uno está entrenando, pero ya con la cuerda, es incluyendo el elemento. Profe, uno no puede solo con el burpee ahora para meterle pues el salto. Yo aquí pensando si de pronto a los niños se les facilita aprender más, sí, claro, que de pronto uno llegara a los 33 años por primera vez a hacer este tema con estos trucos. Nosotros en el grupo no tenemos, tenemos clases y no tenemos, sí, mensualidades, nosotros no cobramos porque es algo también de impacto social y lo llevo realizando 17 años, como les decía yo ahorita. Wow. Donde hay personas de todas las comunas de Medellín, profesionales, hay abogados, hay ingenieros, hay estudiantes universitarios como lo son todos ellos. María es abogada, Santiago estudia profesional en deportes, Jessie estudia logística. Entonces aquí todas las personas tienen cabida. Es una rutina de estilo libre. Hace velita, falsa velita. Ahorita lo que me preguntabas, sí, esos trucos, por ejemplo, en la iniciación, cuando uno va a hacer una velita o un push-up, falsa velita, entonces es hacer esto. Repetila, por favor. Ok. ¿Qué es? Extiende su cuerpo, recoge los pies y la pasa. Y ya completa sería lo que ahorita vieron, que es al mismo tiempo pies y manos. Pero y eso no lo da la experiencia. Santiago. Entonces, a los niños de 8 o 10 años, en el desarrollo normal de su cuerpo, lo que les inculcamos son los movimientos básicos y la secuencia como tal, para que a medida que va desarrollando su fuerza, sus capacidades, lo puedan realizar. Profe, tengo 34, ¿puedo, cierto? Obviamente, todavía puedo. Claro que sí. Todavía me da. Muy bien, ¿y si lo hacemos con el largo? Sí, claro. Doble cuerda. Esto me lleva a la niñez de una manera.
Las cuerdas acá son obviamente un poco más largas, su longitud oscila entre los 4 y los 7 metros. Estas son más o menos de 3.8, 4 metros. Aquí María va a saltar con tres cuerdas. Entonces, coordinación y es transferir el movimiento. Lo que estaba haciendo ella con la cuerda individual, ahora lo trae acá en la doble cuerda. Manu, yo era de las que me metía en el juego de los adultos. Muy bien. Muy bien. Ya eso es velocidad, la cuerda es de otra referencia. Cuando hacemos velocidad, esta es segmentada, es un cordón que tiene unos tubitos de PVC. Lo que va a hacer es una figura que denominamos caballito, entra como si fuera acero contra pulsero. Pasa por encima y ya empieza a hacer rutinas de estilo libre, que eso lo denominamos martillo. En la doble cuerda. Okay. Aquí juega mucho también la comunicación verbal y no verbal. Entonces, entender uno cómo va a realizar el truco, la solidaridad, cuando uno ve que el compañero de pronto se sale de la zona donde debe estar saltando, entonces entender que uno le puede ayudar. Exacto. La motivación grupal, colectiva, todo esto es fundamental. Profe, me quiero meter a clases. ¿Qué hago? Nuestras redes sociales, @medajumpers en Instagram, en Facebook también nos pueden encontrar como medajumpers, jumpers, saltadores de Medellín. El nombre fue elegido por los muchachos ya hace 3-4 años. Nosotros, como les decía ahorita, nosotros no cobramos, es algo también de emprendimiento social que buscamos. Hay algunas clases personalizadas que se dan ya y que la asumen los chicos para que ellos tengan una oportunidad de ayudarse desde la parte económica en sus universidades. Profe, usted salta, ¿cierto? Sí, en algunas cositas las puedo realizar. Algunas cositas. Ay, profe Jair, chicos, muchas gracias por compartir pues este talento aquí en mi parque, tu casa, y antojar a muchos, yo sé, a muchos que están ahí conectaditos con nosotras hoy en mi parque, tu casa. Un abrazo y qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Listo. Muy bien. Aquí con estas imágenes vamos a despedir. Recuerden que mañana a las 9:35 de la mañana nos vemos en mi parque, tu casa. Prometo meterme a clases e intentar, bueno, no sé si esto pues, pero muy bien, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y recuerden, mi parque, tu casa, un programa que está enfocado a la vida saludable, a los animales, al medio ambiente y a todos esos talentos que tenemos en la ciudad. Nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.